¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Después de repasar la actualidad de noticias, arrancamos en Canal 7 Televalencia Ágora nuestras tertulias de actualidad. Momento de analizar, de reflexionar y repasar la actualidad valenciana que viene calentita, como saben, con el caso Imelsa y con el nombre de Alfonso Rus. Será uno de los temas que abordaremos, pero no el único, porque hoy hemos querido preparar una tertulia en torno al Día de la Libertad de Expresión. Se celebraba este pasado fin de semana y queremos analizar con nuestros contertulios, ¿es real que existe una libertad de expresión en los medios de comunicación? Y sobre todo en este periodo en el que nos acercamos ya a una intensa campaña electoral, ¿cómo reflejan los medios de comunicación a las distintas formaciones políticas dependiendo de su línea editorial? Lo queremos analizar esta noche con nuestros invitados. Les presento, está el director del Departamento de Comunicación e Información Periodística del CEU, Cardenal Herrera, el profesor Jordi Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. Gracias. Profesor del, creo, de los tres contertulios que tenemos. Profesor de los tres contertulios. Y creo que el mío también. Bueno, más que profesor, compañero, ahora son ellos los que dan clases, obviamente. Bueno, pues bienvenido, Jordi, gracias. Gracias. Buenas noches. Héctor González es el presidente de la Asociación de Profesional de Periodistas Valencianos. Buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. ¿Qué momentos estamos viviendo políticamente? Momentos intensos y además conforme se acerca ese 24 de mayo parece que esa intensidad, si cabe, aumenta porque llevamos un año de plenitud, de vorágine y cada vez se va acrecentando y lo de hoy de Rus es un paso más. Venga, pues mucho que analizar, Héctor, buenas noches. También nos gusta tenerlo cerca, es el director del periódico El Meridiano, Fernando Labadí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Intenso fin de semana, ¿has descansado o estabas ahí pendiente de la actualidad? La verdad es que descansar no, y además tengo muchísima gente, tanto del PP como del PSOE, que van narrándote minuto a minuto todo lo que ocurre. Las novedades del caso Rus, ¿no? Y algunos compañeros periodistas también, porque claro, a cada cosa que sabemos es más escandalosa si cabe. Entonces, siempre conectados con el teléfono, la tableta, el ordenador, en fin. Bueno, pues mucho que analizar esta noche, Fernando, bienvenido. Y nuestro cuarto invitado, Asociación de Medios Digitales, viene representando Javier Ruiz, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido también, ¿no? Sin parar con todo esto. Sin parar, y más en el mundo digital en el que te vas a comer y cuando vuelves tienes dos imputados más. Madre mía, pues así está. Empezamos con las declaraciones, si les parece, a nuestros contertulios de Alfonso Rus. Ofrecía esta mañana una rueda de prensa, lo hacía en su localidad, en el municipio de Jativa, de donde sigue siendo alcalde. Dice que en 32 años nadie ha dicho nada de él y ahora es su propio partido. Lamenta que le hayan apartado sin oírle. Dice, yo no contaba dinero y no estaba dentro de un coche. Que lo tenga claro. Vamos a escuchar parte de lo más importante de esa rueda de prensa que ofrecía hoy Alfonso Rus. Esto es muy duro, esto es muy duro. Es decir, ¿de qué se me acusa a mí? ¿De qué? Yo no estoy ni inculpado en el expediente que tiene seguramente el juez, que me he enterado por la prensa, es un tema diversa. No estoy incurso en nada, en nada. En una grabación, que si quieren hacemos una aquí, decimos que es no sé quién, y luego a quién lo tiene que desmentir. Es tremendo, esto es que es muy, muy duro. Los ciudadanos me eligieron para que yo terminara la legislatura. Y como es así, yo terminaré la legislatura y luego veremos qué hago. Les puedo decir que la grabación es total mentira. Una mentira. Yo no estoy en ningún momento en ningún coche y cobrando y moviendo dinero. Una mentira total. Nunca ha habido ningún amaño de expedientes porque realmente los expedientes los hacen los técnicos y los técnicos son los que tienen que valorar y seguir el procedimiento de normalidad y sobre todo de rigor. Y yo me la juego aquí en esta casa y en los técnicos de la Diputación que lo han hecho todos los expedientes niquelados. No ha habido ningún problema. Abrimos fuego. Fernando Labadí, valoraciones al respecto. Bueno, el señor Rus tiene... Se defiende y además se defiende bien porque está diciendo cosas muy concretas. La primera, que no estaba en el coche. La segunda, que esa no es su voz y que no estaba contando dinero. Y después reclama en su condición de empresario que, como no, va a poder contar dinero. Lo que habrá que ver es si era él, si estaba en ese coche y si ese dinero era, como se está diciendo, una mordida o una comisión irregular por financiación de obras públicas. Yo creo que el señor Rus tuvo un error en una de las tantas declaraciones a la prensa de estos días y fue decir que el día 25 de mayo hablaría de lo que ha ocurrido porque está alimentando la teoría de la conspiración, porque se está dando por perdido y está diciendo, bueno, cuando pierda las elecciones en Xàtiva, explicaré quién es el culpable de que justamente ahora, en campaña electoral, a puertas de la campaña, haya salido esta grabación.
que veremos si no hay más. Veremos si no hay más. Entonces, bueno, yo estoy esperando a que Rus explique, pero creo que no debería esperar hasta el 25, que lo que tenga que acusar... Ahora tendría que ser. Héctor González, ¿de acuerdo con Fernando Labadí? Sí, comparto gran parte de lo que comenta Fernando. Vemos a un Alfonso Rus abatido, ¿sí? No resignado a su suerte, porque intenta, pese a todo, mantenerse en un cargo que él dice que ha sido elegido por los ciudadanos, para ser alcalde de Sátiva. Lo de diputación ya es otra cosa, porque ahí lo eligen los diputados, los demás diputados, no exactamente los ciudadanos. En cualquier caso... creo que tiene razón en decir que no se le ha escuchado, y ahí quizás esa falta de comunicación y de sintonía que existe entre el presidente de la Generalitat y del Partido Popular a nivel autonómico, y él se ha notado porque mientras desde el entorno de presidencia de la Generalitat decían que le habían intentado localizar dos días antes de que oficialmente decidieran suspenderle, desde su entorno dicen que no se le había localizado. Por tanto, ha habido ese intento de comunicación, no ha existido, lo saben realmente solo ellos dos, y si ha habido ese intento de comunicación y no hemos escuchado lo que tenía que decir Rus, pues se ha producido una indefensión por su parte. En cualquier caso, si él es el que ha dicho lo que las grabaciones escucha, tiene sus buenos motivos el Partido Popular para suspenderle, como ha recalcado no solo Fabra, sino desde Madrid, desde Santa María. Claro, lo escucharemos, por cierto. Jordi Pérez, ¿qué opinión le merecen las declaraciones de hoy y sobre todo lo que se está produciendo? Apartar a Alfonso Rus sin estar imputado, ¿es lo que toca ahora? Sí, esa es una gran pregunta, pero sobre todo, yo creo que sí, lamentándolo por Alfonso Rus, por su inocencia, él tiene todo el derecho del mundo a defenderse, pero creo que la ciudadanía ya en estos momentos, después de ciertas líneas, también tiene derecho a no tener políticos con ciertas sospechas, ¿no? Es simplemente una sospecha, y lo dice bien, luego es posible que no ocurra absolutamente nada y que quede limpio. Pero una cosa me da la sensación que son ya los tiempos políticos y otra cosa son los tiempos judiciales, ¿no? En política, en estos momentos, yo creo que España ha atravesado demasiadas líneas y ese cese ha sido alimentado también desde parte del Gobierno de España, ya no solamente desde el PP de la Generalitat. Es decir, es que es muy complicado y era muy difícil de explicar en elecciones una situación como esta. Quizás por las elecciones, Javier Ruiz, porque hemos asistido a otros casos no tan lejos, por ejemplo, caso Blasco, caso Cooperación, que se alargó mucho la decisión desde el Partido Popular, ¿no? Seguro, el que estemos a 20 días de las elecciones municipales y hay autonómicas ha marcado una decisión que incluso en otros casos en los que, digamos, que se les ha relevado dentro de los cargos orgánicos en el partido a otros cargos del PP, digamos que han sido decisiones que han ido un poquito más lentas o unos procesos que han ido más lentos. Esto el sábado por la tarde fue absolutamente a la carrera. Si no estuviéramos en este periodo electoral, probablemente hubiéramos ido en otros tiempos. Vamos a escuchar más declaraciones, si no me dicen lo contrario mis compañeros, porque hoy ha sido un día de muchas valoraciones por parte del Partido Popular. Escuchábamos a Soraya Sáez de Santa María, mucha dureza en sus declaraciones desde el Partido Popular, a la Isabel Bonitz y también la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Dureza en las declaraciones de estas tres personalidades políticas. El Partido Popular ha tomado medidas siempre que se han producido circunstancias como esta, lo ha hecho también el presidente Fabra. Para nosotros la ejemplaridad es un compromiso, tiene que serlo, y desde luego está en la línea de las decisiones que hemos tomado desde el Gobierno de la Nación para fortalecer la regeneración democrática y la lucha por la ejemplaridad y el buen servicio. Nosotros, ante unos hechos y unas grabaciones que producían, como os he dicho, bochorno y comprometían la honorabilidad del ejercicio de la política, hemos tomado las medidas que hemos considerado oportunas y necesarias precisamente para devolver esa ejemplaridad en el ejercicio de la política, y luego se determinarán en sede judicial la veracidad o no de todas las informaciones que están saliendo. Miren, nosotros no vamos a hacer un circo como quiere la oposición. Nosotros somos responsables, un partido fuerte, un partido de gobierno y con responsabilidad, donde tanto el Partido Popular de la Comunidad Valenciana como el presidente Fabra ha quedado demostrado en esta legislatura que vamos a luchar contra la corrupción y a favor de devolver a la honorabilidad y ejemplaridad en el ejercicio de los cargos públicos. Lo que tiene que hacer el señor Rus, en el caso de que tenga razón él, es evidentemente acudir a la justicia. Y lo dije el otro día, a mí me parece que esas grabaciones son, no, lo que dijo Bochorno, ¿sabes? Lo que tiene que también tener el espacio de defensa de su honorabilidad, así de claro. Son las grabaciones bochornosas, insisten mucho en esta palabra, Fernando Labadí. Sí, es que son bochornosas porque implican que con dinero público cuadros del partido, determinados dirigentes, podrían haber estado lucrándose para su beneficio personal.
Rita Barberá tiene gran parte de razón en lo que dice, es decir, si uno se ve ultrajado y cree que se está, en fin, se están vertiendo acusaciones que no le competen, pues al final se va al juzgado y denuncia, lo hemos visto en numerosas ocasiones, incluso amenazando a medios de comunicación, que también se puede hacer porque la ley lo permite, con que rectifiquen y con que den a conocer tu opinión, ¿no? Yo creo que lo grave del caso, primero, como decía antes, es que todavía Rus no haya dicho claramente. Lo ha intentado, pero que... Habla de un complot, de fuego amigo... Pero que debería haber sido, en mi opinión, mucho más drástico y mucho más claro, y es normal, estamos en campaña y el Partido Popular lo que quiere hacer es separarse de todo cuanto pueda afectar a la corrupción. Pero una cosa más, déjame añadir, yo lo que no me gusta, como ciudadano, como elector, es que un dirigente que forma parte de un partido, su cúpula no sea capaz de ponerle firme. Es decir, tanto para este partido como para el PSOE, Podemos, me da igual... Un cuadro, una cúpula del partido tiene que ser lo suficientemente capaz, yo no sé si en el futuro habrá que firmarlo, si los futuros diputados del PP tendrán que firmarlo, si los futuros diputados del PSOE tendrán que firmarlo, pero si este señor representa unas siglas, tendrá que hacer caso al líder de esas siglas a nivel autonómico. Es decir, ¿te refieres ahora mismo al cargo que continúa teniendo el presidente de la Diputación? Un tira y afloja entre Fabra y Rus, vete, no me quiero ir, y al final todo esto va a afectar a quién, al Partido Popular, cuya marca precisamente por... La corrupción está peor que nunca. Bueno, el problema es que el escaño es personal, claro. Y que el Partido Popular, por mucho que lo obligue, puede llegar hasta donde ha llegado, hasta la suspensión. Y abrir expediente. Sí, pero fíjate, la presión está aumentando y esto siempre acaba en lo mismo. El caso de Grau en el Ayuntamiento de Valencia. Se fue de luna de miel, aguantó una semana más y cuando volvió, ¿qué es lo que ocurrió? Que se tuvo que ir y la eficacia con la que tú puedes salir a una rueda de prensa y decir, mire, señores, me he equivocado, o mire, señores, hasta que no se esclarezca, yo, como particular, voy a defenderme en la justicia, voy a defenderme ante ustedes, pero para no afectar a mi partido dejo me voy. El cargo. Es que si lo hace dentro de una semana, habrá perdido toda la parte positiva que se le podría adjudicar. Depende de Rus, depende de que sea él el que deje el cargo, y en este caso sí que, mientras que Alfonso Grau, la alcaldesa, todavía lo avalaba, entre comillas, lo defendió, en este caso sí que llama la atención. ¿Se ha quedado solo? Se ha quedado completamente solo, ni siquiera, por mucho que diga que él ha calmado a los alcaldes y que les dice que no salgan y que se preocupen de sus pueblos, ni siquiera ha salido algún alcalde referente defendiendo a Alfonso Rus o defendiendo esa presunción de inocencia. Al contrario, desde Madrid, desde cargos regionales del Partido Popular, todos han defendido unánimemente a Fabra, y no solo han utilizado la palabra bochorno que comentabas antes, sino también vergüenza, vergüenza ajena. Por tanto, mucha contundencia, expeditivos, y yo creo que han reaccionado rápido. La cuestión es que Rus va, si él sigue enconado en mantenerse en sus dos puestos institucionales, va a alargar esta agonía y va a conseguir que se convierta de lleno en tema de campaña electoral. Es cierto, llama la atención esto, se queda solo y... Así como otras veces escuchábamos a otros miembros del partido, primero presunción de inocencia, vamos a esperar lo que diga este. Esto no lo hemos escuchado en este caso, Jordi. No, que va. Y primero las grabaciones, yo creo que podemos estar de acuerdo que eran bochornosas, sí. Y ofrecían un poquito de vergüenza, ¿no? Entonces es un plus añadido. Las escuchábamos por la radio y decíamos, madre mía. Un partido que se inicia un descenso tocado por la corrupción y que cree que ya ha tocado suelo. Ha tocado suelo y a partir de ahora puede empezar a enseñar cifras económicas para iniciar el remonte, ¿no? Y de repente se encuentra con esto. Bueno, o tenía que actuar de manera fulminante. Y esto no ha acabado y todavía. Y esto no ha acabado, claro. Está pensando, decir, fuera. Porque todavía nos pueden socavar votos, ¿no? Ante la duda de si me reengancho o no me reengancho al Partido Popular, qué está pasando con Ciudadanos, ante las dudas ofrecemos esto, ¿no? Y en plena campaña electoral. Vamos. Hay que cortarlo de raíz. Guillotina. Pero por otra parte también, Rus tiene, yo creo que también él, ahora nos ponemos en su mente, no en la mente, claro, del Partido Popular. O sea, me acaban de dejar, me acaban de soltar ante los leones y sin guardia, ¿no? Con lo cual, ¿yo dónde me puedo defender mejor? Incluso, es verdad que si alguien sale perjudicado puede ser el Partido Popular, pero es que a mí ya me han tirado el Partido Popular, es que me han cesado. La impresión entonces que tenéis es que va a seguir con el cargo del presidente de la Diputación. Aquí se crea una extraña situación, ¿no? Y como alcalde de Játiva, ¿se presentaría también como candidato, como independiente? No, es que ahora ya ahí no hay posibilidad de cambio. Él es el candidato, se ha presentado porque la lista ya está. Claro, ahí no hay opción. De zona. Eso no, como no independiente, entonces. Sí, sí, exactamente. Él tendría que ir como cabeza de lista, está aprobado por la Junta Electoral. Entonces, bueno, puede renunciar, porque él puede renunciar, pero tiene que ser algo de motu propio. Ya nadie le puede obligar a que lo haga y a que no sea el número uno de la lista del PP por Játiva. Por cierto, Javier, un dato morboso. Mañana está aquí el presidente del Gobierno.
Sí, yo creo que también buena parte de lo que ha ocurrido durante el fin de semana ha venido propiciado porque... ¿Por qué? Desde, ¿por qué es tan importante esto de una foto con alguien? ¿Qué tal? ¿Qué perjudica? Sí, esto hace daño tanto. La foto, bueno, yo creo que es lo que se llama también lo de la famosa pena de telediario. La imagen de rato cuando el policía le agacha la cabeza para meterlo dentro del coche. Estas imágenes tan simbólicas, aquella que se quiso evitar de Sonia Castedo con el rey. Son esas imágenes, esos simbolismos que quedan probablemente en la retina de la opinión pública y a los que pues muchas veces se les da esa importancia, la imagen del día, la que abre portadas. ¿No la tendremos entonces, Fernando, esta imagen, Mariano Rajoy con Alfonso Rus? Hombre. ¿Tú lo dudas aún, no, que se pueda producir? Lo dudo porque creo que al final uno cuando cree que tiene la razón, como Rus en este caso, parece ser que él cree que la tiene, y cree que no ha hecho nada, porque el presidente de la Diputación, presidente provincial del partido hasta hace dos días, no puede ir a recibir cuando por protocolo y en fin, por jerarquía del partido, le tocaría un puesto destacado en la delegación y en la comitiva, ¿no? Que es de lo que se trata. Entonces yo tengo mis dudas de que no se presente ahí, como en su día, es verdad, se intentó evitar la foto con Castedo, pero no se pudo evitar, se produjo el saludo y esa fue la imagen que abrió todos los informativos ese día. Veremos a veces estas fotos, pues eso, una imagen dice más que mil palabras, ¿sí? ¿Afectará este caso, Imelsa, todo lo que está ocurriendo en torno a la figura de Alfonso Rus, los resultados que pueda tener el Partido Popular en las próximas elecciones, Héctor González? Si sigue alargándose, de alargarse más allá del día 8, que es el inicio de campaña, claro, yo pues creo que sí. Pero de ser contundentes, como ha sido el PP a nivel regional y a nivel nacional, y conseguir al final que Alfonso Rus mañana pasado o esta noche diga que no se presenta como alcalde de Jativa y que en diputación el vicepresidente Medina asume las funciones, salvo que ocurra eso, sí que afectará y bastante. Ya digo, tendría que producirse la solución es que él se marche antes de la precampaña, la precampaña no, de la noche del jueves que se inicia la campaña electoral. ¿Estamos de acuerdo, Jordi? Sí, aquí la idea es cuál es la agenda y el tema de agenda que maneja la campaña. Efectivamente, si se alarga y el tema de agenda es Imelsa y es Alfonso Rus, que lógicamente el resto de partidos está muy interesado en mantenerlo y en avivarlo, ¿no? Pero si se va a dominar la campaña, es posible que todavía tenga algunos efectos bastante negativos para el Partido Popular. ¿Os queda la impresión de que siempre hemos dicho en tertulias de este tipo, y además aquí en Ágora, la gestión de Alfonso Rus era muy bien valorada, todos los alcaldes estaban contentos con la gestión realizada, había saneado la Diputación? Ha habido un poco de desencanto con esto, ¿no, Javier? Yo creo que aquí es donde probablemente desde las instancias autonómicas, digamos, del partido, no han acabado de medir el efecto que va a tener todo lo que ha ocurrido con Rus este fin de semana. Todo el mundo sabe que un buen porcentaje de los alcaldes, de los pueblos, para entendernos, eran muy de Rus, eran la apoyaban, y Rus tenía esa fuerza, que era la de los alcaldes. Yo creo que lo que va a ocurrir de aquí al día 24 era algo que ya apuntaba a maneras, y es que cada alcalde iba a hacer su campaña en su pueblo, en su población, intentando vender su gestión y conseguir su alcaldía, no vender las siglas, y mire usted lo que pasa con las autonómicas, allá se las compongan. Yo bastante tengo con salvar mi alcaldía. Yo creo que con lo que ha ocurrido con Rus se va a multiplicar por 25 y los alcaldes o los que aspiran a revalidar las alcaldías del Partido Popular se van, a olvidar completamente de hacer campaña autonómica y le van a pasar esa pequeña factura, estoy convencido, a la dirección regional. Sí, primera consecuencia, Fernando Labadí. Sí, además estamos en un contexto en el que los alcaldes prefieren que no venga nadie del ámbito autonómico o incluso nacional, a no ser que sea un primer espada, que sí que atrae a muchísimos medios de comunicación nacionales, prefieren hacer un mitin o una presentación de candidatura solos, con otros compañeros alcaldes de poblaciones cercanas a tener apoyo por a ver quién te apoya o no. Sí, claro. Después, estamos olvidándonos de verdaderamente lo importante, o sea, la grabación en la que decía 1.000, 2.000, 3.000, 12.000 euros, ¿no? Hay 2 millones de peles. Al final de lo que se trata es que si se ha robado dinero público, si se ha malgastado y si alguien se lo ha metido en el bolsillo y no le tocaba, que lo devuelva. Eso para empezar. Porque estos casos de corrupción al final tenemos la sensación de que quedan en la impunidad total. Y lo que hay que demostrarle a la ciudadanía a través de la justicia es que quien la hace la paga, y que si se ha hurtado dinero público, al final el culpable lo reingrese. ¿Y el ciudadano cómo se queda con todo esto, Héctor González? ¿Está un poco cansado ya de todas estas historias? Yo creo que el ciudadano está bastante hastiado, bastante aburrido, y el nivel de indignación y sobre todo de desprestigio de
en general de los políticos, como habla el ciudadano que habla de los políticos y no habla de tal político, del presidente de tal entidad o de tal partido, sino que habla de los políticos, digamos que se aumenta ese estereotipo de políticos que incurren en la corrupción. En cualquier caso, en el asunto de Rus, que estamos hablando, yo creo que se suman los agravantes. Por una parte, la escasa o nula sintonía con el presidente regional e incluso con la dirección nacional de su partido, que es, posiblemente si no hubiera sido Rus, hubiera sido otro dirigente, igual no estaríamos hablando de cómo han salido todos repitiendo bochorno, vergüenza. ¿Sí? Y por otra parte, yo creo que Rus ha perdido una ocasión muy buena para, con 65 años recién cumplido, después de 8 años al frente de Diputación, y en Játiva, ya la intimerata, para haber dicho, bueno, llegó mi momento de irme. Es el problema que ocurre muchas veces con nuestros queridos políticos, que no saben irse a tiempo. ¿Y lo del complot, Jordi? ¿Será verdad esto? No lo sé, no lo sé. Ojalá lo supiera. No lo sé. ¿Impresiones? Es una respuesta que no... No. A mí me gustaría, que, obviamente, como ciudadano, que no hubiera pasado nada, que no sé si un complot o no, es decir, que no, este señor no se hubiera llevado ni un duro. Eso es lo que me gustaría, pero lo que hay ahí dentro... Soy incapaz de responderlo por ignorancia, ¿no? Fernando. Yo creo que sí que ha habido complot, pero sí, por decirlo de alguna forma, se ha retrasado más de lo esperado. Sí. Si esto hubiera llegado hace un mes y medio, en el momento en el que desde el Palau de la Generalitat enviaron a Isabel Bonich, hay que recordarlo, a que firmara, claro, el manifiesto de adhesión a la candidatura de Fabra, en el momento en el que Fabra todavía no había sido ungido candidato por Mariano Rajoy, quizás en ese momento este capítulo, episodio, complot se hubiera entendido más. Lo cual no quiere decir que no haya pasado de verdad, uh-huh, y que las explicaciones del señor Ruz del día 25 vayan precisamente por esa este línea. ¿Por este camino? Pues más que complot es que le tienen ganas, pues, en su partido. Bueno, yo creo que al Partido Popular a nivel regional esto le sirve de dos maneras. La primera es para lanzar el mensaje al electorado de, miren ustedes, sí que actuamos. Cuando nos enteramos, actuamos y además, miren, no nos esperamos ni siquiera al juez. Eso es relativo, porque sí, actúan de palabra, pero los hechos es que este señor no se va. O sea, que el partido... Hablo del mensaje. Hablo del mensaje. Miren ustedes, esto es bochornoso y, por lo tanto, hasta donde hemos podido llegar, hemos llegado. Y luego B, les da la coartada para que el día 24, a las 12 de la noche, si las expectativas se cumplen y no revalidan la mayoría absoluta de lejos, tengan una coartada. Pero es un doble mensaje, ¿no? Sí, sí, claro. Porque es la cúpula nacional y autonómica quiere que un señor de su partido, bueno, ya no es de su partido, pero quiere que un señor que han puesto inicialmente en su partido se vaya, y este señor no acepta irse, no quiere y se enroca. Entonces, al final el mensaje es un poco difuso, ¿no? Porque el partido, es verdad, sí, actúa, pero los hechos es que continúa al frente de la Diputación y del Ayuntamiento. Pero esto hubiera pasado también con otra formación política, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista, de Compromís, de Esquerra Unida. Por eso digo que habría que legislarlo de alguna manera, porque al final es verdad que el acta es del diputado, que una persona que ha sido votada alcalde no tiene por qué irse. Pero es que si está representando a un partido, hay sospechas de corrupción, no tiene es que sentido. La línea roja de Fabra se convierte en amarilla fosforescente, ¿no? O sea, que deja de tener sentido. Por eso digo que si ellos sacan pecho, lo intentan explicar, pero el ciudadano que está en su casa viendo nos dice, pero es que es mentira, porque sí, usted le está diciendo que se vaya, pero si no se va, ¿de qué sirve? Ya, el problema es que el partido ha hecho hasta donde podía, orgánicamente. Claro. Si Rus no fuera Rus y hubiera sido el verso suelto y el Doberman al que se le podía sacar los sábados por la mañana de vuelta por los pueblos al jijijaja, que fuera Grau, al que pues en una semana le obligaron a dimitir, esperaron a que llegaran las fallas y que se estuviera hablando de otra cosa, y entonces dimitió. Si no fuera Alfonso Rus, a estas horas habría dimitido. Y luego hay otra, y es la posibilidad de que en el contraataque de Rus no se vaya por el complot, sino que se encargue de tirar de la manta. Ahí, yo no sé si hay algo, pero lo ha dejado entrever. Si lees entre líneas en las declaraciones de Rus, dice que yo también puedo contar cosas de Fabra. Madre mía, o sea que esto no ha acabado, Jordi. Claro, más que el complot, a mí me interesa que tire de la manta si la hay, es decir, que empiece a... Pero de todas formas, he creído oírte que Rus podría ser la excusa ante una hipotética pérdida del Partido Popular de las elecciones. Una de tantas, miren ustedes, nos ha hecho mucho daño. Los casos de corrupción nos han hecho mucho daño. Como ustedes verán, estamos intentando poner lo que explicabais a Isabel Bonich en las declaraciones que hemos oído. Estamos intentando poner todas las medidas, pero claro, no podemos llegar a todo. Yo creo que es parte de la coartada que vamos a escuchar el 24 a las 12 de la noche. Mi ironía iba con el Partido Popular en este caso. Yo siempre me quería replantear cómo se elige el presidente de Diputación. Vale. Porque el presidente de Diputación lo eligen los diputados electos, pero esos diputados, teóricamente, ellos son a su vez elegidos por los concejales de su demarcación, pero los concejales, al fin y al cabo, lo que hacen es ni siquiera votan, sino que es el que el partido dice, este va a ser el diputado.
los concejales votan en blanco y es el diputado el que designa la dirección del partido, el que es por cada circunscripción. No votan en la práctica los concejales, como debería hacerse, por tanto. Al fin y al cabo, Rus, como Giner y como los anteriores presidentes de las diputaciones, los ha elegido directamente la regional. Ha dicho, este señor, los diputados sois vosotros y tenéis que votar a este señor. Es decir, que la frase que utiliza el presidente no... Sí, no es exacta, y no lo digo solo porque no sea exacto, ¿no?, sino para que también hiciera de cara al futuro replantearse la elección, que fueran realmente los concejales electos de cada demarcación los que voten a sus diputados. Y estos que elijan ya presidente de diputación, pero que los diputados no sean elegidos con un voto en blanco, sino que de verdad los voten los concejales e incluso que los podrían votar los ciudadanos. Bueno, pues también aquí dos cambios. Hay muchísimas aristas, porque sí. otro de los problemas importantes del PP, y todavía no ha salido, es que desde la diputación, en concreto Alfonso Rus, era quien se encargaba en parte de llenar la Plaza de Toros cuando había un mitin. Entonces vamos a un mitin central en la Plaza de Toros donde el Partido Popular espera llenar ese coso taurino. Y no tener a Rus significa tener un torpedo, o sea, tener a alguien que trabaje precisamente para que no se llene y para que haya un pinchazo, que es lo peor que te puede pasar en plena campaña electoral. Bueno. Todavía no ha salido a la palestra, pero saldrá en yo los próximos días. Yo creo que el compañero se ocupan de... Bueno, ya, y el que ya no sale es el exgerente de Imelsa, Marcos Benaménez, que ni lo nombramos, Fernando. Hombre, se ha desviado el tema de tal forma. Sí, es verdad. Hoy alguna página de periódico... Va dedicada a él. Sí, para, leído, sigue el paradero desconocido. Sí, pero es verdad que el más mediático claro. El político más mediático de los mediáticos es Alfonso Rus. Por supuesto. Por sus declaraciones. Y por su carisma, que se la ha ganado a pulso, es verdad. Entonces, las declaraciones grabadas, presuntamente, las que aparece contando dinero, son muy bochornosas, por repetir lo de antes. Digo más, si hubiera sido un vídeo que era con lo que al principio se especulaba, ahí sí que no habría opción, debería de irse. Por eso, yo quiero creerme a Alfonso Rus, si él dice que no es su voz, y si él dice que no estaba dentro de un coche, si algún día... Yo no sé si existe ese vídeo, pero si algún día salió un vídeo, pues nos quedará en una situación muy complicada. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Seguiríamos hablando de este tema porque da para mucho, pero como yo les explicaba al principio de la tertulia, habíamos reunido a nuestros cuatro invitados para hablar del Día Mundial de la Libertad de Expresión. El artículo 19, seguro que lo saben, de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Les pregunto a nuestros invitados, ¿tenemos realmente libertad de expresión, profesor Jordi? Bueno, es una pregunta que no se puede responder con un sí o no, claro. Es decir, tenemos. Y en gradación podríamos tener más. Sí. Yo creo que en gradación tenemos muchas cortapisas de mucho tipo, tanto institucionales como económicas, como muchas, ¿no? Que efectivamente nos dan una situación de alerta. Tenemos una ley que se haya venido a llamar ley Mordaza, pero es que ahora teníamos la amenaza de la ley Mordazón, ¿no? O sea, entonces, desde ese punto de vista, yo creo que podemos ganar espacios. Todavía y recuperar nos espacios, queda mucho por ganar dentro del... Sí, sí, porque además es esencial, claro. ¿De acuerdo? Sí, yo creo que sí, que evidentemente podríamos ganar más grados, como bien dice Jordi, con la última modificación de la ley de seguridad ciudadana. Ahí se ha producido un cierto recorte en la libertad de expresión, que yo creo que es algo que se debería o se podría haber evitado, porque no creo que grabar a las fuerzas de orden público en ciertas manifestaciones, en ciertos contextos, sea algo que vaya a perjudicar al Estado de Derecho, ni muchísimo menos, pero pienso que se pueden ganar espacios todavía. Y afortunadamente que rectificó el ministro catalán, ¿no?, Héctor González. Sí, rectificó, pero ya dejó caer como culpando al transmisor de la información en lugar de a quien ha filtrado, si alguien puede buscar delitos en quien filtra, no en quien se limita a comunicar lo que ha sucedido, y sobre todo si es delito. Por tanto, dejó también entrever un cierto talante que sigue demostrando que no existe una libertad de expresión y una libertad de prensa, y que tampoco, y sobre todo que no existe una mentalidad de permitir que exista esa libertad de prensa. Y quería aprovechar para leer el párrafo inicial del mensaje conjunto del secretario general de la ONU por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el pasado 3 de mayo, para que nos demos cuenta de la importancia del periodismo. El periodismo de calidad permite a los ciudadanos adoptar decisiones sobre el desarrollo de sus sociedades con conocimiento de causa, y se esfuerza por sacar a la luz la injusticia, la corrupción y el abuso de poder. Para ello, el periodismo debe tener la posibilidad de prosperar en un entorno propicio en el que los periodistas puedan trabajar con independencia, sin interferencias indebidas y en condiciones de seguridad. Yo creo que nos hemos de preguntar si tenemos este entorno.
Fernando Labadí? Pues la respuesta es muy complicada y sinceramente en época electoral todavía menos. Las presiones aumentan por parte de los partidos políticos, no tanto por parte de las empresas, aunque también tienen otro tipo de intereses, y velar por la independencia es complicado. Y voy a poner, sin dar nombres, un ejemplo que me ha pasado hoy. A ver. De un ayuntamiento de los 20 que cubrimos, ¿sí? Que bueno, pues había publicitado en el periódico y que ante una información adversa que le afectaba negativamente llamaba para pedir explicaciones. Entonces lo que le hemos dicho es que dé su opinión, pero que no obligue a censurar o a quitar esa información. Al final el periodista siempre tiene la opción, hay que decirle a la gente que los medios, El País, El Mundo, El Levante, Televisión Española, Telecinco, todos dependen de los anunciantes. Ahora, vincular la información con sus intereses, bueno, pues hay que poner un límite y una barrera, y si eso significa que vas a perder a un cliente... Hay que perderlo, pues sí, lógicamente. Hay que perderlo, o si no, que se vaya a otro medio de comunicación. Las presiones existen y el contexto ideal es prácticamente imposible de conseguir, porque siempre habrá alguien al que una información determinada le perjudique. Dentro de eso, pues es verdad que los periodistas jugamos, porque la objetividad, esto Jordi lo podrá contar mejor que yo, objetividad y la imparcialidad total no existe, desde el momento en el que eliges unas palabras para contar lo que sea, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que en época electoral, que duda cabe, sí que... Aumentan las presiones, sí, sí, en los medios de comunicación, sí. Jordi Pérez. No, claro que no existe la objetividad. Qué triste es esto. No, es que... Nos lo enseñaste en la facultad. No, nosotros no, lo puedo asegurar. Estamos acostumbrados a que la información tiene que ser objetiva y veraz. Bueno, dejémosla en veraz, porque objetiva es imposible, es un producto subjetivo. Está, ¿no? Claro. Y claro que lo que pasa es que nosotros tenemos una costumbre por aquí, por los países, por aquí, el sur de Europa, que nos acostumbramos, incluso los medios sonreímos cuando algún político levanta el teléfono y llama a un periodista o un director de medios, ¿no? Cosas que no ocurren en el norte, por ejemplo, o en países anglosajones. Claro, tú llamas al director de la BBC y te sacan la noticia. La BBC abre contigo. Ha llamado hoy y tal, claro, al periódico. Claro, claro, y lo obliga a dimitir. Entonces, esa cultura que es muy propia del sur, ¿no? Nos la tendríamos que hacer ver. Javier Ruiz, ¿aumentan las presiones en los medios de comunicación en campaña electoral? Sí, por supuesto que aumentan. Y dentro del mundo digital, sí, además, que es el nuestro, no es que sean especiales, son iguales que las demás, pero sí que es cierto que estamos mucho más a expensas de los anunciantes, y en este momento, hace 5, hace 10, hace 15 y dentro de 15 años, las administraciones públicas siguen siendo los principales anunciantes. Claro, y aquí está el mayor problema. Sí. Claro, si te está pagando una administración pública que es la mayor presupuesto, tienes que cuidarla. Bueno, existe por lo que hablábamos antes, ¿tienes que cuidarla? Bueno, no es dinero de esa administración, es dinero de todos los ciudadanos lo de quienes, como recoge el manifiesto de la ONU, estar bien informados. Yo creo que no existe la objetividad, pero sí que existe la imparcialidad, que la imparcialidad es la voluntad de ser objetivo dentro de la subjetividad que tiene cada uno. Por tanto, el buen hacer y el intentar ofrecer la información con el máximo rigor posible. Sí que es cierto que en campaña electoral los políticos se ponen más nerviosos, sobre todo en esta campaña en la que reina la incertidumbre, y se acostumbran más a que se reiteren ejemplos como el que cuenta Fernando, que cuando se publica algo que no le gusta, decirle a su responsable de comunicación, oye, llama a este, ¿por qué ha publicado eso? Llámale y pídele explicaciones, ¿y quién se le ha contado? Pregúntale y entérate de quién se le ha contado. Pero eso son mentalidades que todavía reinan, como decía Jordi. Claro, y que no contribuyen ni a regenerar la democracia ni a mejorar ese entendimiento entre políticos y periodistas. Si no te ha gustado lo que ha salido, aporta tú una versión que contradiga eso. Si es cierto lo que ha salido publicado, pues aguántate, porque habrás hecho algo irregular o has cometido un error y simplemente están contando lo que ha sucedido. Pero no, claro, les entra la mentalidad a muchos. No, pero el problema está en cuando se mercadea con la información, ¿no? Es decir, oye, que te hemos puesto publicidad, no saques esto. O sea, ahí no hay esto que entrar. Sigue pasando, Fernando. Eso pasa precisamente porque hay muchos... Jordi se ríe. No, pero es verdad. Yo creo que la gente que nos está viendo es inteligente, y es que pasa en el Meridiano y en cualquier medio de comunicación, por muy grande que sea, es que hay intereses de grandísimas empresas que consiguen quitar a un director con mucho nombre de un medio de comunicación nacional, de un periódico, por ejemplo, no a través de esas empresas, pero sí a través de los gobiernos de turno que dictaminan lo que se tiene y lo que no se tiene que decir, o si un periodista ha traspasado una barrera. En Televisión Española hemos visto recientemente cabezas de turco que se han cortado sin miramiento porque se habían supuestamente excedido en alguna valoración en una conexión en directo. Entonces, después de vuestras reflexiones,
llego a la conclusión de que no hay libertad de expresión. Pero hay que denunciarlo para que lo haya y para que la gente sea consciente. Hay un poquito. Un poquito, pero... pero tiene que haber más. Sí, tenemos que trabajar, pero lo tenemos que trabajar, yo creo que por respeto a la democracia, ¿eh? No es que seamos periodistas y queramos decir necesitamos libertad de expresión, en absoluto. Bueno, supongo que sí, es una reivindicación, digamos, gremial, pero fundamentalmente por respeto a la democracia y por respeto a los ciudadanos y a la necesidad de información del ciudadano. Es un trabajo que tenemos que hacer y es una denuncia continuada. ¿Y la responsabilidad, la de los periodistas, por ética, por moral, también, por profesión? Sí, pero al final las empresas editoriales son las que tienen buena parte de la responsabilidad también, porque yo puedo hacer una buena pieza denunciando... Pero si tu director te dice que la quites... No, ya no hace falta que la quite, la puede llevar a la página 27 en un breve. O puede abrir la edición de mañana a 5 columnas. Y eso es una decisión editorial de empresa pura y dura. Y no por ello estoy cortando la libertad de expresión, no, la información ha salido. La cuestión es cómo la estoy sacando. ¿Esto será Héctor González? Sí, por desgracia, en la situación en la que estamos, se da bastante y como dice Javier, depende tanto de la empresa como del director. Del director hasta qué punto aguante esas presiones y hasta qué punto tenga independencia para que primen siempre los criterios informativos y que ese condicionamiento que comentaba Fernando por parte de los anunciantes o de políticos sea al menos hasta qué punto hace de coraza el director para defender a sus redactores y hasta qué punto lucha por esa libertad de expresión. En cualquier caso, es complicado esa línea intermedia, sobre todo por intentar garantizar a los ciudadanos que la información que reciben es la más escrupulosa y por lograr, como decía la ONU, que se puedan denunciar las injusticias y la corrupción. De todas formas, estamos viendo los continuos casos de denuncia de corrupción gracias a los medios de comunicación. Día Mundial de la Libertad de Expresión se celebraba el pasado fin de semana, 3 de mayo. Nos ha gustado tener también este tema esta noche especial en Ágora, en Canal 7 Televalencia. Entramos en la recta final y me gustaría tener las 4 reflexiones de nuestros contertulios en torno a la campaña electoral y previsiones. Hoy creo que hemos tenido otra encuesta de las provincias de Demoscopia. ¿Cómo ven nuestros contertulios, Fernando Labadid? ¿Está todo tan revuelto? ¿Qué va a pasar? Sí, está todo... Es la gran pregunta. Sí, sí. Y además la contestación no es nada fácil, porque cada una de estas encuestas cambia en función del contexto. Probablemente, no recordará bien la fecha de la encuesta de las provincias, pero yo creo que no estaría recogido el caso Rus. Entonces esta encuesta pues ya nace muerta, ya nace papel mojado, porque no sirve, porque en un momento de volatilidad como el actual, en el que hay muchísimo porcentaje de la población que todavía no sabe lo que va a votar, estas cosas pueden decantar la balanza para uno o para otro. Yo, que en ocasiones he hablado bien de Ciudadanos y de Podemos y de los nuevos partidos que están cambiando el mapa político, ¿no? Sí que tengo que decir que el otro día escuché una reflexión... Fernando, que sí, se nos acaba el tiempo. Una reflexión muy rápida. Van a tener más representación de los cargos que son capaces de copar con gente capacitada, con gente válida. Y esto va a ser un gran problema, porque Ciudadanos, por ejemplo, se nutre de otros muchos partidos... que muchas veces han quedado descabalgados y que son gente que buscan protagonismo. No quiero generalizar, pero ¿qué casos hay concretos? Bueno, se nos quedó el tiempo. Una palabra, Jordi Pérez. Incertidumbre. Seguro, sí. Javier Ruiz. Vamos a ver un cambio en el marco de la negociación política postelectoral. Bueno, ¿y Héctor? Emoción y multipartidismo. Bueno, pues me gustan los 3 titulares que nos han dado. Gracias, Fernando. Gracias, Jordi, Javier, Héctor. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros terminamos así Ágora. Mañana tertulia de alcaldes, de candidatos tenemos del Partido Popular, de Ciudadanos. Estará también Emilia Altur, que está presidiendo la Comisión de Investigación de Imelsa. Lo tendremos, es candidato a la alcaldía de Buchasón. No se pierdan la mañana la tertulia, que será interesante. Y ahora, el candidato, ya saben, es el programa que estrenamos la semana pasada. Hemos estado con todos los candidatos a la presidencia de la Generalitat y al Ayuntamiento. Hoy, Fernando Giner, candidato por Ciudadanos a la alcaldía de Valencia. ¿Dónde nos citó Fernando? Lo descubrimos en unos momentos. Hasta ahora mismo.